Aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Tiki, tiki? ¿No? Espero que se escuche bien. Calando unas configuraciones de micrófono. Apenas me puse a moverlo el día de ayer. Después de un stream cortito de esta cosa. Dije, vamos a moverle a ver qué tal queda el micro. Espero que se escuche chido. Creo que se escucha el vientecillo. Debería escucharse menos ahora. Pero bueno, vamos a ver qué pex. Me voy a silenciar todo lo que venga de la PC para que no se escuche aquí en stream por cualquier cosa. Pero bueno, vamos a continuar. Sé que voy en. No sé. Voy en un. Cinco, que me quedan 5 días, 9 horas. De acuerdo a esto. Me tronó la piernita. Bueno, de hecho es el tobillo. No, y ahora que lo piensa, nada como de. Ok, ya. Según yo, ya la acomodé, ya no debería de escucharse el vientecillo este. Ok. Tengo armas. ¿Qué tengo de arma? Un Reaper. ¿Qué hace? ¡Oh! Se avienta este. Cosillas. Como explosivos. Y no puedo. Bueno, entonces agarra una de esas. De que vaya para. Ah, esas son cartas, a ver. Debería poder. Ok. Vamos a ayudar a Erika. ¿Por qué no? Ah, estos están peleando. Hey, ¿por qué estás gritando? Ese idiota de ahí es mi problema. ¿Es Estos un datos animal? peleando. ¿Quién se cree para intentar robarse mi comida? Sola como Llegó yo a borracha. esta casa ¿Quién se después de cree que mi para estar ahí con mi esposa estuviera enferma comida? y sola. Ese niño está loco. ¿Me va a ayudar? ¿Sí? Uy, no sé si quiero meterme en esto. Por dos. ¿Cómo? Tiburoncín, ¿Es que no eres un hombre? Hagamos un trato. Mata a este tipo y yo comparto sus armas. Cierra esa bocota, vieja tarada. ¡Ey, tú! LOL. Esta miente más de lo que habla. No voy a compartir nada porque está loca. ¿Cómo se limpia el sudor con la cabeza esa? A ver. ¿Y tú qué tienes que hacer? ¡Ey, qué pasa! Tranquilízate. Hablemos. Amigo, esa vieja te engañó. ¿Qué pasa? ¿Te recuerda a tu abuela o algo? Déjala y mándala al más allá, hombre. Amigo, no voy a matar a nadie. Aún no. Este vato. No a nadie que siga con vida, en todo caso. Pues Tiene un montón sí. de comida. Es una vieja y huele mal. No la necesita. Mátala y nos damos un banquete, amigo. Si quieren sobrevivir a la epidemia, van a Mátala. tener que ayudarse. Ambos tienen algo que el otro necesita. Pues Solo trata de sí. ayudarse a sí misma. Haz que baje el arma y De esta entonces tal vez raza. platiquemos. Ok, hay que hacer que baje el arma. ¿Puedo hablar de nuevo? Antes de hablar con ella, va a tener que bajar el arma. Si no lo hace, mátala y nos repartimos el botín. Déjenme le bajo un poquito. Ya. Creo que se escuchaba demasiado el micro, pero bueno, ya. Sí.
Bueno, entonces, ¿qué quieren para resolver su disputa? ¡Basta, basta! Es hora de enterrar el hacha de guerra. ¿Y qué hay de los zombies? Se comieron a Bogdan, mi esposo. Necesito armas para protegerme yo y la comida. Pues sí, ¿verdad? Ah, sí. Me muero de hambre, amigo. Ella tiene un montón de comida y yo nada. Solo tengo mis armas. Pues coopérense. Si voy a buscar comida y armas, ¿se van a portar como buenos vecinos? Bueno, no lo garantizo, pero puedo intentarlo. Las cosas están bien feas, pero acepto, amigo. Bien, vuelvo en cuanto pueda. No se maten mientras estoy fuera. Mejor consigue comida o voy a tener que invadir Polonia para buscarme la vida. Tener que invadir Polonia. A la madre, tengo que buscar las comidas estos ahuevados. A ver, ¿dónde puedo encontrar comida? ¿Con qué se cuenta? ¿Como una? Ok, se cuenta. ¿Y por aquí? Hola, chaval. Los de basquetbol, no. ¿Cómo tiene comida? Porque se supone que es la casa del bate este, ¿no? ¡Maldita sea! A ver, déjenme buscar en esta casa. Sirve que los mato. No, era eso lo que quería hacer. Así que voy a tener que buscar otro lado. ¿Es mi imaginación o son puros cholillos por aquí? A ver, tengo una traidor mesa con cuenta. Ok, vamos a dejar esto ya que necesito el espacio en el inventario. Arma. A un lado. Voy a desmadrar esto porque nada me espera para pasar. Ya. Qué hueva estar batallando con esto. Se lleva otro. Gracias. Me voy, muy agradecido. Pero sí, la doña quiere pistolitas, ¿no? Según yo. Espérense, ay, espérate. Ok. Yeah.
Lo llevo. Espérate, estamos chupando tranquilos, amigo. Esa la puedo dejar. En un momento dado, ahorita. ¿Dónde se acaba? Necesito un arma por aquí. Por aquí donde hay armas. Pistolas, esto. Pistola. Y yo. Sombrilla. Rana, no. Aunque voy de nuevo para atrás. Es el camino más fácil que hay. Vamos a dejar estas cosas y a ver qué sale. Bueno, supongo que me quedaré con una cerveza. Me faltan tres, ok. Es hora de buscar tres armas. La casa del vato este. ¡Hala, chaval! Creo que hay unos cuantos zombies por aquí. Supongo que se puede contar como un arma. Paso, tengo. Ah, puedo llevarme una de estas. Ok. Por si me hace falta. ¿Nueve armas? No. Hijo de puta. ¿Y qué saqué? Oh, reto de supervivencia. No, un plano. Cubo con clavos. Un machete, una sierra. Un machete y una sierra. No sé si esto cuenta como arma. Vamos, vamos. Pero supongo que lo investigaré. Pura basura. Yes. Pura basura. Pura basura, pura basura. ¿Ese o el de juego? No, ese está bien. Es...
Bueno, le llevaré esto. A ver si le acepta. Buen intento. Mierda. Lo lograste, hombre. Lo lograste. Todavía no. Consígueme armas. No. Mira, si cuenta. Consígueme armas. ¿Es neta? No deja él. Consígueme armas. Jódete. Quiere pistolas, pues. A woman. Mira, otra. Pastillas al dolor de cabeza. Achis. Ah, aquí es la casa, dije. ¿Dónde estoy? Pero ya vi dónde estoy. ¿Y por qué no vine aquí? Solo voy a regalar estas. A la viejita. ¿A qué se rife? ¡Híjole! ¿A dónde voy? Es para acá. Chis, no, no, no. Te regalo una escopeta automática. ¿Aún tienes hambre? Te encontré comida. Sí, sí. Estaba soñando que tenía el brazo hecho de hamburguesas. What the fuck? Sé que es difícil, pero intenta ser más comprensivo con tu vecina. Si no, no van a poder sobrevivir. Cuando a tiene esto. Pedos mentales. Sí, sí. Mientras que no ponga sus polcas muy alto, me voy a dedicar a matar zombies. Ah. ¡Ey! ¡Encontré armas! ¡Qué bueno! ¡Ay, muy bien! Ya puedo protegerme mientras... Okay, ya se puede proteger la doña. Las malas épocas sacan lo peor de la gente. Pero no es excusa. Añoro a mi Bogdan. Tal vez lleve sopa luego al chico. Voy a tratar de no matarlo. Debería de. A ver, aguántenme. Déjenme voy a... Ahí está. ¿What? Llévala bien. Y no aparecen armas ahí. Ahora no. Taxi. Que hay que buscar las cartas del tarot, ¿no? Hay que buscar cartitas del tarot. ¡Hala! ¡Chaval!
mejor súbete. Porque te van a dar duro. ¡Oh, por Dios! Bien duro. Eso sí fue un entrenamiento. Ok. Lo tengo. Ok, tengo dos cartas del tarot. Lo cual ya es bastante bueno. A ver, déjenme ver dónde está. ¿Por dónde puedo subir? Creo que no se puede subir. What the hell? Oh, amigo. No tengo idea de por dónde subir. Okay. No volvamos a hacerlo. Oye, hay una casa segura, déjenme el activo. Ah, qué buen putazo lo metió. Bueno, loquitos. De un madrazo. Vamos a limpiar la zona. ¡Espérense! ¡Órale! Zona despejada. Los armarios ahora están disponibles, ok. Vamos a ver qué podemos llevarnos. Pero ya estamos aquí, ¿no? Por combinar. Una combinación, pero una que esté chida. Troceador no. Es que ninguna de estas está buena. La única buena sería esta. Aguántenme, a ver, no, espérense. Me responde un mensajito que me mandó. La.
Okay, aquí no es. No es lo que esperaba. Bueno, sí es lo que esperaba, pero. Oh, ya dije. ¿Cómo chingados puedo subir por allá? ¿Por dónde? Podría ser por aquí. Si es que me dejara, ¿verdad? Oh, mierda. No. Hola. ¿Cómo se supone que puedo subir ahí? Debe de haber una forma, ¿no? Ay, pendejo, yo estoy buscando otro hombre, aquí está. Ahora, espérate, ahora, perro. El otro es una motosierra. Por aquí son las cartitas del tarot. Flex. Súbete, no te puedes subir, ¿en serio? Bueno, ya subió. Que dice que para acá. ¡Hala, chaval! Son un buen. Eran un buen. Ya me eché algunos. Oh, chis, no, no era por acá. Espérate. No, tú también. Sí, tengo. Oh, aquí está. Nos falta esta carta de aquí. ¡Ey, ey! ¡No, espérate! Este vato. Se altera bien feo el buen Nick. Pero vamos por esa carta. ¡No! ¡Dame, perro! Ok, vamos por esto. Métete pues. Por acá. Por aquí no es. Es por aquí. Aquí está. Eso es todo. Regresa con Simon. Supongo que Simon es este vato de aquí. Hola, chaval. Se prendió esta mierda. Oye, tranquila. Que Simon es el vato de aquí. Corre, Nick. Oh,
Tenemos Jedi. Era por acá. Vamos, vamos, Nick, corre. Quítese. Aquí. Según yo era aquí. Ahí está. Está el buen Simon. Aquí tengo tus cartas, pero sinceramente creo que hay que mandarlas al demonio y pelear duro para salir de aquí. ¡Eres brillante! ¡Lo eres! ¿Sabes? ¡Eres absolutamente súper brillante! ¡Creo que eres el emperador! ¡Qué bueno! Me lo dicen con frecuencia. ¡Muy bien! ¡Revele sus secretos, mis cartitas preciosas! ¿El tarro? ¡Oh, la torre! ¡Caray! ¡Voy con ustedes! ¡Claro que sí! ¿El carro y la torre son cosas buenas o malas? La torre significa que nos esperan revelaciones. Recuerda, las cartas nunca se equivocan. ¿Sale, vale? ¡Vámonos! ¡Vamos ya! Ok. Ten esta, ya está toda puteada. Bonito. Sí, por favor. ¿Dónde está la casa? Espera. Hay una casa segura aquí. Ah, la era, está bien lejos. Ok. ¿Podría ir a la de acá? Ya que A ver, aguanten, déjenme, tengo que responder esto, esperen. No tardo. A ver, ¿dónde está esta pinche imagen? Ok. Vamos a la casa a dejar al Simon y de ahí nos vamos, sí. Vámonos. Sácame de aquí. Oh, Dios. Más rápido, maldición. Perdón por eso. ¡Manten! ¡Vámonos! ¡Pato! ¡Vámonos, vato! ¡Córrele o te dejo! Esta huevada está. Está ahí, se queda el buen Simon. Espérate. Como esta ya está medio puteada, la dejaré. Vamos a cambiar de atuendo. ¿Qué me pongo? Súper elegante, ¿por qué no? Perfecto. Bueno.
¿What? ¿Por qué salió? ¿Por qué está ahí eso? Espérate, espérate. A ver, vamos, ¿dónde están las pinches? Las cosas. Ya me mamé. Por aquí. Ya está. ¿No era aquí? Ah, no. ¿Sí era aquí? Aquí están. A ver, tengo que comer. Okay. Te dejé el vato. Debería de agarrar una pinche motosierra de aquí, qué pendejo soy. Estoy bien, güey. Esto mecánico. ¿Dónde chingados es la motosierra? Ahorita ahí voy a darle. A ver, tengo que ir hasta la chingada. A ver, esos son los jardines en... Creo que la motosierra es lo que está más lejos. Espérense, estamos chupando tranquilos.
Hay un carro, güey. No hay ni un pinche carro por aquí. ¿Qué pinche sabe de ahora? Espérense, la verga. Ahí voy a dejar de incendiar. Ah, pero con este vato. Que yo me acuerdo, servían un chingo las pistolas. Y aquí no hay ni una puta pistola. ¿Qué sabe de veras? Entra, Saltamontes. Encuentra un santuario en la paz del jardín. ¡Carajo! ¿Entraron los zombies? ¿Estás bien? Dulce ira fluye por nosotros. Así el universo nos enseña sus objetivos. Escucha, no porque hables raro significa que tenga algún significado. El espíritu del universo ha aniquilado mi felicidad. Así que yo también te voy a aniquilar. Todo el que afecte mi jardín de paz morirá. Oh, Dios. Tú hiciste esto. Solo buscaban un lugar seguro. No tenías por qué matarlos. ¡Vas a morir! Igual que los otros. ¡Ya! ¡Picaricoso, Washino y Seguida! ¿Y acá? ¿Cuándo me llevo así contigo? ¡A la verga! A ver, hija de la verdura. ¡Hala, chaval! A ver. Espérate, déjate. Ahorita nos damos los putazos. No, espérate, tantito. ¡Vete a la mierda! ¡A la verga! ¡Vete tú! ¡A la puta! ¡Tendré mi propio! Cuando me machine el gun. No, la motosierra no, espérate. Sueña diferentes sueños en una misma cama. Llévenme, cobíjenme, libérenme, tigres de la ira. La paz está en el jardín que debo seguir y proteger. Soy mi maestro, el guardián de mi luz interior. El jardín de la paz me protege. El vato está bien loco. ¡Vamos, ojete! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Para, ojete! ¿Cuál es tu mantra? ¿El miedo? ¡Hala! ¡Espérate, culero! ¡Hala! ¡Deja de moverte! ¡Espérate! No hay otra arma por aquí. Llévenme, Katana. Libérenme, tigres de la ira. Otra. La paz está en el jardín. Comida. Que debemos ir y proteger. ¿Qué comida, no? Que lo irreal sirva. Y había armas por aquí. Tierra de privaciones, cielos de necesidades. A ver. Contengan mi luz. Aquí no hay nada. Espérate. Espérate, gente. Qué buenos putazos me mete el vato. Yeah.
¿Cómo estás? ¡Ahora no! ¡Despídete! Sí, con eso está bien todavía. Pero ya se alteró. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué, ya? Ah, no, ya se hizo de noche, dije, ¿what? ¿Por qué está este asunto así? Dije. A los sobrevivientes se les dice que vayan a las estaciones de cuarentena para tratamiento inmediato. Oye, espérate, tranquilo. ¡Ay! ¡Pinche viejito loco! ¿Así? ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Hola! ¡A muérete, no! ¡A la madre! ¡Qué viejito! Se me olvidó esquivar, güey. Casi lo mató. ¡Qué buenos madrazos! A la madre, me gané el... Ahora le mueras allá. ¿Por qué me abandonaste? Me despiden. Mi esposa me deja por un hombre que vende refrigeradores. Mis hijos crecen como mocosos maleducados. ¿Y ahora esto? ¿Una maldita epidemia zombie? ¿En serio? ¡Púdrete, pedazo de mierda! ¡Espera! ¡Oh, Dios! Ok. Se murió. No había soltado esa madre. Llave del no sé qué. La llave de Happy Good Mart. Ok. ¿Meta? No, dejé, se borraron las espadas láser. Tengo los espacios por aquí de zona. Tenía otra, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Dónde la dejé? No sé, X. Bueno, vamos. Está desbloqueado, ok, ya hay otra entrada. Supongo que este es el Happy Good Mart. Espérate, ¿no? Píngate las pastillas para que te recuperes. Y supongo que este es el Happy Good Mart, sí, a huevo. ¡Hala, chaval! ¡Espérense! ¡Ah, que es de noche, que ya se alteraron!
Vamos, amigo. Oh, no. A ver, ¿por aquí a dónde me puedo ir? Creo que a ningún pinche lado. Déjenme quitar mi marcador. No, pues sí. Me voy para allá, si puedo ir a algún lado. Pero... creo que ese carro funciona, a ver. Háganse un lado. Ya, huevo. El carro funciona. ¡Vámonos! ¡Mierda, mierda, mierda! Ese de aquí. A ver, según yo voy bien. Ok, pero... ¿ya no puedo salir de aquí? Maldición. Si me voy para allá, ¿a dónde termino? Si me voy para acá, ¿a dónde termino? Ah, sí, para acá es. Pensé que había algo, pero me equivoqué. Qué pendejo. Ya se maneja, Quítense a la verga. A ver, Brian. El Brian. No puedo morir así. Creo que sí. Pues me quemo. Sí. A ver, Brian, no vas a morir aquí. Pues no, amiguito. Te he salvado. El Brian. A ver, aquí es una casa segura según esto. Pero no exactamente aquí, ¿verdad? Pero cerca de aquí. ¡Órale! ¡Sombrecito! ¡Órale, sin cabeza! Oh, aquí para arriba. Es la casa segura. ¡Mira qué son! ¿Alan? La casa segura. Me empuje el balón. ¡Wiii! ¡Hola, chaval! Salió volando. Pedazo. ¡Ok! Todos mueran. ¡Dele! Buen desmadre. Uno menos. Otro menos. Zombie menos. Últimos. ¿Cinco? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Queda uno? No, hay otro aquí. ¿Ya? Ahí está. Ya se murieron todos. Perfecto. ¿Dónde está el locker de armas? El locker de armas. Nada más tengo esos dos supervivientes. No sé. Voy a ocupar esta. Un ratillo. ¡Qué pendejo! ¡Aventalo, güey! Bueno, vámonos pues para allá. Déjame aventarlo, güey.
Pues ya que, ¿verdad? Oh, amigo. Ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Estúpido, inútil, imbécil, idiota, patético, pedazo de puerco. What? ¿Qué pedo con el vato, todo tóxico? Luego, vaya ya. ¿Por qué te castigas tanto? No tengo remedio. Solo quería hacer las cosas bien por una vez, pero no pude. Y ahora todos murieron. Estos zombies son duros de verdad. Hiciste lo que pudiste para ayudar. ¿Ves? Soy un inútil. En mi cabeza, yo era el rey de lo imposible. Pero en el mundo real, no sirvo para nada. Okay. Mira, puedes derrotar a los zombies. Puedes ser más rápido que ellos y hasta puedes matarlos. ¿Cómo lo hago? No me digas. ¡Son zombies! Vaya, amigo. Si te tranquilizas, te voy a enseñar unos buenos movimientos para matar zombies. Te voy a enseñar movimientos ninjas. ¿Cómo vencer a estos zombies? Da igual. A ver, ¿cómo matas sin un arma si tanto sabes? No se puede vencer a estos zombies. Da igual. A ver, ¿cómo matas sin un arma si tanto sabes? Quédate quieto. Ahora el perro. También. Quédate quieto. Sobres, está. Tuviste suerte. Muéstramelo otra vez. Ay, no. Bueno, exploto. Ahí lo ve. A dos. Para acá, ven para acá, amiguito. Supongo que se da cuenta. What? Allá. Vale. Aquí vamos. ¿En serio? Vamos. ¿Qué demonio? A ver, mátalo. Está. ¿Tres? A la hora salió volando bien chido. Ahí viene el blanco. ¡Vamos, Nick! Ahora pues. ¿Tú quieres también? Ahora pues. Oh, amigo. Falta no. Sí, ya sea, vamos. Vuela bien, perro. Quita. ¿Ya viste cómo se puedes matar? Te lo dije. ¿Cómo te llamas? Yo soy Nick. Fue genial, pero solo peleo bien en los juegos de rol. Soy Ken. La lucha cuerpo a cuerpo no es lo único. Vaya, vaya. Te va a ir mejor con un arma y hasta podrías combinar varias. ¿En serio? Muéstrame, muéstrame, muéstrame. A la verga. Maldita sea. A ver. Supongo que podría combinar eso. Y así es como se consigue ventaja para matar zombies. Increíble, amigo. Eres todo un señor mata zombies para desayunar y luego mato más para el almuerzo. Chevato. No quiero morir, eso es todo.
Bien geek, el vato. Muy, muy geek. Pero no lo hice. Seguro que tú habrías podido. Oye, no te castigues tanto. Tú sigue entrenando los movimientos que te enseñé y todo va a salir bien. Sí, sí, puedo. Lo voy a hacer. ¡Qué gran poder! Yo, Kenny Dermot, voy a proteger a los inocentes, a masacrar a los no muertos. Voy a combatir la injusticia. Típico asesino de no muertos. Voy a ser como tú. Gracias por ayudarme. Voy a salvar a un montón de gente. Ok. ¿Luego? ¿Ya? Yo, Kenny Dermot, voy a proteger a los inocentes, a aniquilar a los no muertos, a luchar contra la injusticia, sin rendirme jamás. A ver, hay una... Bueno, se suponía que hay una que está medio... medio gastada ya, pero ahora... A la madre, estoy lejos de ese vato. Por aquí no veo un carrito. No sé cómo que podría ir por aquí. Ir por aquí. Y buscar un carrito por aquí, ¿no? O algo, una moto, lo que sea. Esta, mira, una moto. No, espérate. Creo que por aquí no es. Tengo la ligera sospecha. Hola, chaval. Hola. Creo que mejor no. Me va a matar en esa cosa. A ver, esperen. ¿No sirves? No, no sirves, nada más. ¿Qué lo necesitas? Pues según yo, por aquí se puede llegar. No, pero vamos a ver. Según yo se podía. Investiguemos. Almoncento. Por favor. Ah, sí, por aquí puedo entrar. Pero no es lo mismo para subir, según yo. Aquí para subir está más difícil. Voy a echar el carro aquí nomás subiendo. Sube, pendejo, sube. Bueno, al menos ya llega el destino, ¿no? Okay, según yo es por aquí. Y aquí está. Está el amiguito congelado. Venga, amiguito. Ahora sí, aquí.
Aquí está todo lo que necesitas. Eres muy Vamos amable. A hacer esto fácil. Está bien, está bien. Esta es su motosierra, Espero amiguito. Que puedo Espero que pueda hacerlo. Parece muy peligroso. ¿Cómo se supone que se usa esto? ¿Me voy a matar? Mejor solo voy con... Eso funciona. ¡Me ofendes! En esta... Aquí. Precioso. A ver... Aquí... ¿Dónde chingado estoy? ¡Ah, la madre! Estoy bien lejos. Tendría que irme hasta la carretera. Obviamente tengo que... Como que para acá. Pero pues ahorita vemos en qué nos vamos. ¿Qué espera el vato este? ¿Que vaya por él o qué? Todo va a estar mejor. No puedo por aquí. No, esos no corren nada. No aguantan los putazos. Un tamaño de carrito. A ver, aquí podría atravesarme, pero no quiero atravesarme. Me voy por aquí. Hola, chaval, son un montón de zombies. Demasiados. Okay, vamos muy bien. Hasta que me atoré con estos zombies. Okay, vamos para allá, vamos bien. Yay, vamos bien. Pues me agregan. No me molesta, digo, pero pero no me lo esperaba en este momento. Creo que es todo. No me lo esperaba. Let's go. Yo no tenía misiones secundarias por hacer. ¿Qué es eso? Sí. Nick, corazón, por Dios, estás vivo. Encontraste al Sombrex. Voy a estar bien, no te preocupes. Gracias a Dios. Porque necesitamos tu ayuda. Fallé. Necesitan de mí. Les fallé a todos.
Desertor de mierda. El vato. ¿Sabes qué le hacen a los traidores, viejo? No, dime, Vegeta. ¿Por qué? ¡Cállate! Es mi amigo, estuvimos juntos en varios orfanatos. Eso es peculiar, prácticamente tienen el mismo tatuaje. Sí, no sabemos qué significa, están aquí desde siempre. Necesita unos retoques. Insectos. Puede faltar algunas partes, lo voy a examinar. ¿En dónde vamos a encontrar combustible? Bueno, de hecho... ¿Tienes una idea? Tal vez. Encontré a este hombre, creo que busca a Annie. Me dijo que me daría combustible si la llevo. ¡Ajá! ¡Excelente noticia! ¡Todos salimos ganando! Esa sinvergüenza se merece lo que le va a pasar. La verga. Sí, pero... Oye, tienen varios lugares de reunión en la ciudad. Hay uno importante en Sunset Hills, dicen. Busque ese graffiti. Indica que estás en su territorio. Lo usan para avisar que es una zona segura. No me digas. Solo sigue buscando. Es la forma de encontrarla. Me parece que esto es muy desagradable. Creo que ella es sexy y hermosa. Pero creo que salir con vida de esto es más importante que el sexo. Vaya, vaya. La voy a buscar. Interesante. ¿Y luego? ¿Saben qué ir por la vida con este homie? Patos de pato. ¿Qué? ¿Qué palenques? De cuero. Tola. Una pistolilla. Puedes hacerlo, amigo. Sus carros puteados. Hazle sentir que no eres un imbécil. Aunque sí lo sea. ¿Digo qué? Oh, esta camioneta es chida. Es, bueno, no es chida, pero es, está utilizable. A ver, entre aquí y allá no hay una casa segura. Ah, sí. Pues podría pasar a esta. Y hacerla segura. Digo, ya que estoy por aquí. Por ir pendejeando estaríamos volando. Aquí vamos. Ejecución. Un putazo. Neta, entre aquí y allá no hay un carrito que me pueda llevar. Aquí está este. ¡Date! Estamos todo el día para tu madre. ¡Ay, Yasmín! ¡Ay, Yasmín! De nada. No. A ver. Tengo que desviarme aquí y después irme para la derecha. A la vez. Okay, aquí está la casa segura. Ya
supongo que por aquí puedo entrar. Tengo un espacio, sí tengo un espacio. Voy a echar una chelita. Esto me ayuda. Ok, deja, quito mi marcador. Y me voy a quitar a este vato porque lo único que pasa es que me alenta. Y no quiero que lo maten. Digo, no me quiten bien, pero no me quiten mal. Muchacho en la mansión de celebridades en Sunset. Parece que necesita algo con urgencia. Ok. A ver, tiramos a checar entonces. A ver, ¿qué me puedo llevar? Llevaré otras dos. Ya tenemos una casa segura. Déjenme salvo de una vez. Ahí está. He guardado la partida. Así podemos irnos de aquí rumbo a la madre. A ver. ¿Qué es? Voy a investigar eso. Vamos, vamos, vamos. Con la desmadre con mi sablecito de luz le desmadré la vida. ¡Ah! Un choco. What the fuck? ¿Con qué me atoré que terminé brincando? ¡Hala! ¡Cabal! ¡Qué buenos brincos! Buenos madre me cargo, Llevando. Ya se cayó. Ok, vamos para abajo. Por alguna razón dice que ya me pasé. Dice que para acá no es, a ver. Vamos a ver si para acá es. Bueno, no sé para dónde voy, pero ahí voy. Ah.
Tal vez deba de salir de aquí y ya después yo. Porque tengo la sospecha de que aquí no es. No, para acá no es. Es para acá, ándale. Maldita sea. Let's go. Investigamos la mansión, luego vemos lo de la casa. No tengo ni idea de dónde es. ¿Dijeron esta Mel? ¿Por aquí está Mel? ¡Ay, voy, caray! ¡Espérate! Creo que tú no tuviera tanta. Pero bueno, supongamos que sí está en la humanidad. Drácula, espérate. Ok, ya salió Mel, vámonos. Dios, pocos. Ah, que hay una casa segura. Voy a liberarla antes de que pase cualquier otra cosa. Ni siquiera me parece un papá. ¿Ah, sí, perro? Amiguito, no me esté molestando porque le... No. Ok. Ya, le dije. Creo que no puedo brincar para ahí en este momento. Así que pues bueno, vamos a salvar a este vato. Ya que me queda. Y oye. Esto va a ser más caliente que las pelis de Lena Politzer. ¿Todo bien? Hombre de negocios. ¿Quieres participar? Vamos a hacer una película. Ganaremos millones. Una película, ¿eh? ¿De qué tipo? Vamos, no seas inocente. Mira esos hombres. Igual están muertos, pero algunos son muy guapos. ¿Verga? Solo necesito algunos hombres buenos. ¿Me comprendes? El talento lo es todo. Y sé reconocerlo cuando lo veo. Pedo con el vato. ¿Quieres decir para una...? Oh... Eso es, rubios, pelirrojos, asiáticos, latinos. Ay, lo que sea, si están muertos y son guapos. Cuantos más salvajes, mejor. Ve por ellos, chico. El tiempo es oro. What the fuck con este vato. Ay, zombies. Guapos, masculinos. Tráemelos ya. Van a pudrirse demasiado si esperamos. Ok. A ver, vengan, amiguitos.
Me vienen los hombres. No sé qué va a hacer, a ver. No, gracias. Creo que voy a pasar. Como quieras. Y yo que te iba a dar un papel de acariciador de zombies. Épico acariciador de zombies. Se mamó. Ok, ¿y luego? ¿Quieres y sabes participar? No, gracias. Creo que voy a pasar. Como quieras. Y yo que te iba a dar un papel de acariciador de zombies. Ajá, ¿y luego? ¿Ya? ¿Qué debo de hacer aquí? Nada, dice. Ah, dice que ya. Huevos. Ay, ya desapareció. ¡Fuera! Okay. ¿Dónde está la casa rodante? Dice que está aquí. Alguien viene. No, alguien se va. Adiós. Parece que llegaron mis amigos. Ese zombie cayó del cielo. Me iba a matar con su rayo láser. A ver. Que vaya para. Espérate, no. Maldición, me vieron. Ahora no. Listo. A veces me siento mal por los zombies, pero recuerda que no importa. Vamos a y que es el objetivo del juego, matarlos. No, okay, ya sé dónde voy. Es un chingado voy, pero ya sé. Mierda. Que mejor me voy por aquí, me conviene. Más en corto, menos zombies. Este parece el sitio. Dios, eso espero. ¿Quién mierda eres y qué mierda quieres? Nada mierda. Digo, ¿qué? Perdón. Escucha, busco a una chica llamada Amy. ¿Está por aquí? ¿Cómo conoces a Amy? Te podría dejar entrar si me haces un par de favores. ¿Qué tipo de favores? Sexuales, por favor. Mira, tuvimos que abandonar rápido las otras zonas seguras. Okay, no. Dejé algunas cosas importantes. Mi equipo para tatuar se quedó en la escuela. Y mi anillo de bodas lo dejé en la casa que está medio construir.
Nos estaban siguiendo. Lo dejé en una caja. ¡Ah, la madre! Traeré tus cosas, pero después me vas a dejar verla. Sí, ese es el trato. El equipo para tatuar en la escuela y el estuche con el anillo en la casa. Mira el graffiti. Está bien, señorita. Es un trato. Let's go. Púdranse todos. Mierda. Maldito seas. Maldito seas. What? Se quedó bugueada. Maldito seas. Estoy tranquilo, viejo. Seguro te tomaste tu tiempo. Pues vete, amigo. Váyanse. Ok, vamos a la escuela. Voy a ir para acá. Diablos, no. Listo. Vaya. Un putazo. Qué pinche galletita, Se mamó. Hola, chaval. Debería estar por aquí, ¿no? Ah, se mamó. Ese no lo vi. Digo, vato. Se mamó el homie. Ok. Puede tatuar, ya lo tengo. Pero sí se mamó el vato. Qué buen madrazo me metí. Y es para acá, ok. Vamos para acá. Hola, chaval. Que poder. Por rayos. Ah, por aquí puedo pasar. Déjalo. Buen setora. Pues bueno, ni modo. Encontremos el anillo. Suplex. La, 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 la. Vamos por el anishin. Mis viejos amigos. Genial. Cambio, muchachos.
Estamos. Se cagó en los pantalones. Inicio del juego. Tu culo está que arde. Estamos perdiendo el tiempo. Así. Pues es para acá, ¿verdad? Se pudrió todo en mi ciudad. Inicio el juego. Oh, no. Hubieras preferido que seamos zombies. ¿Ya? ¿Ya segura? ¿O no? Gracias, ya segura. Aquí está el toilet. Salvamos la partida. Con la woman esta a darle sus cosillas y ya. A chingar. What? A ver qué dice. 30 muertes. A la verdad, un chingo. Da muchísimo. Pero güey, 100 vatos matar. Está cabrón, ¿eh? Oh, no. Dios. Vamos, maldición. Lo logramos, ya llegamos. El vato no puede correr, está sacando un pulmón. Dios mío, hombre. Encontré tus cosas. ¿Ahora? ¡Wow! ¡Lo lograste! Tíralos por aquí y así puedo verlos. Oh, mi marido me lo dio. Él ya no está aquí. ¡Y mi equipo! Estás admitido. Dame un segundo para abrir la puerta. Ok. Está arriba en la torre de comunicación en algún lugar. Ve y búscala ahí. Voy. Ok, vamos con la Annie. Algo va entrando. Sea lo que sea, todavía vive. Sáquenme de aquí. Ve a tu hermano. ¿Eres amigo o enemigo? ¡Ey, oye, oye! Lo conozco. Oye, oye, lo conozco. Hola, Annie. ¿Qué haces aquí, Nick? Me preguntaba si tal vez quisieras ir a Ingleton conmigo. Hay algo ahí que me gustaría mostrarte. Entiendo. Vas a venderme a ese tipo que está buscándome. No lo va a conseguir. Mira, por aquí exterminamos ratas. Oye, él está bien. Sí, lo juro, no sé en qué estaba pensando. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en este? No lo sabes. Hay un viejo avión. Necesita reparaciones y combustible. Red, es nuestra oportunidad. Espera. Oportunidad de probárselo. Espera. Él es Red. Estuvo al mando de la resistencia. Soy realista, Nick. Hablando de eso. ¿Me ayudan a encontrar lo que necesito? Podríamos trabajar juntos para salir de aquí. Sí, conozco gente que tiene combustible. Pero escucha esto, Nick.
El gobierno está asesinando a los sobrevivientes que hay. No los está salvando. Así que si puedes ayudarnos, no sé, salir, quemar equipos, romper algunos radios, arruinar cámaras, hazlo y tendremos un básicamente plato. Desmadrar lo que pueda, ¿no? ¿Te irían tan lejos? Tienes que ser más realista, Nick. Ok, trato hecho. ¿Tienes otras opciones? Pues no, realmente no tiene opciones. Cámaras destruidas. ¡Cámara! Ok, no. Podría ocupar una. ¿Qué te llama? Let's fucking go, pues. Gracias por la ayuda que me diste. Lo quieras. Cuando quieren, woman. Ay, me tor. A la vez, está bien lejos todo. What? Ah, no, es que son muchas, ¿no? Las que. Ah, son las más cercanas. Ok. Ya entendí. Ahora no. Ahora, por favor. Ya sé que hay una por aquí. Hecho. ¡Me quedo! Esa es una de las cámaras. No me digas. ¡Oh, mierda! ¡Suéltame, perro! Ok, puedo romper esta cosa. Vamos, Nick, vamos. La más cercana. No manches, las demás están muy lejos. Cálmate. Qué tranquilo, viejo. Creo que acabo esta misión y ya. Bajar un ratillo. Un stream. ¡Hala, chaval! Relajante muscular. Podría llevarme tal vez esta. Ahora, ¿qué dice? Ah, tengo que hacer las antenas y lo. ¡Ah, la! Te voy a faltar un chingo. ¡No te caigas! ¡Ay, qué se cayó! La chaval casi me mato. Y aquí. Es donde me parto mi madre. Y va bien. Fuera de aquí. Para que no es. Tampoco es para acá. Ah,
Dejan pasar, gracias. Permiso, permiso. Casi llego. Les va. Chance, chance. Gracias, chancecito, chancecito, permiso. Qué buen madrazo. Okay, vamos por la de aquí. ¡Salgan de mi auto! Gracias. Gracias por su cooperación. Ok, vamos a abrir esto. Que dice que son antenas, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Hola? Yo voy a ver a alguien. Digo, no me van a dejar pasar la... ¿Hay alguien aquí? Ya sé qué pedo con esto, güey. Es un boss. El doctor este que me quita todo. Sabía que me van a drogar. Oh, no estás en forma para levantarte. ¿Eres un doctor? Más bien un empresario últimamente. Espero que no seas bebedor. Es difícil encontrar un hígado sano aquí. Espera un segundo. Solo acuéstate y espera tu turno. Lol. Eso es mío, ¿comprendes? Tú le quitaste todo esto a esas personas. No lo entiendes, muchacho. O aprovechas la oportunidad o adiós los beneficios. Simple. Mercado libre en toda su expresión. Eres un homicida. Soy hombre de negocios. Y eres mi siguiente exportación. Las embolias dañan los órganos. Te sientes mareado. Trabajé duro para eso. ¡Vamos! ¿No puedes detenerme? ¡Holy shit! Todo lo que tengo que hacer es esperar a que vengas a mí. Se supone que los médicos salvan vidas. Pues se supone, ¿no? Esta misión, no sé, no me gusta. Pero no es difícil realmente. Pero es tediosa. Son personas, trozos de carne. ¿Para dónde está el vato? Por aquí. Eres muy la inyección. Del sufrimiento ajeno. Creo que me falta como 3, 4 inyecciones nada más.
quedan pocas fuerzas ya. Otra inyeccioncilla. O son tres inyecciones. Esto no está bien. Listo. Ya está. Mira cómo andas tropezándote. Cajitas, a ver. No arruines tu margen de ganancia. ¿Cómo haces para que no te importe una mierda? ¿Quién quiere que lo sea? Adelante, trata de resistir. Estás acabado. Lol. Elio, me desmayo. Hey, deja eso ahora mismo. Otra inyección. Queda una, ¿no? Según yo. Maldito monstruo. ¡Basta! ¡Basta! Listo, cuando quieras. Está, según yo. Ya con eso la paso, según. No, no. Acabará con mi margen de beneficios. Quieren meter sus manos en lo que es mío. Quiten sus manos de lo que es mío. ¡Mío! A la chaval, con el vato todo dañado. Bien. Te bendigo y te doy las gracias. Come a mí, ay, pendejo. Perdón. Lo podrido, no. Déjame ver dónde hay un algo que te puede dar de comer, amiguita. Come on. No me da suficiente con ese jamón. Venga, agüita. Debo tener. Gracias. Nada. No le pego. Aquí no hay nada. ¡Hola! Perdón, no sirve para mi madre. ¿Dónde está este pedo? Oh, ya. Con esto basta. Ahora quemar todo. Productos químicos, limpiador de cañerías, ¿está? Oh, sí.
Hey. Oh, aquí están todas mis cosas. Interesante. Me preguntes, ¿qué verga es ahí? Voy a dar una botellita de whisky. Te doy las gracias. Te bendigo y te doy las gracias. Intenta esto. Muy atractivo. Solo un perro dormiría en este momento. What the fuck? ¿Qué tiene que ver ese comentario ahorita? No, está bien. Eso puede funcionar. Lo guardo para la buena suerte. Mejor úsalo. ¿Por qué lo guardas? ¿Dónde está? A la madre, tengo que ir hasta acá. Pero según yo, esa es una fábrica o algo así. Techis los mariachis. Ni nada. ¿Y dónde están las escaleras? Ya las perdí. ¿Y dónde están las chingadas escaleras? Vamos para allá, pues. Eso es lo que tú crees. Por favor. ¿Qué demonios son esos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La verdad sí, sí quería hacerlo.
¿Viste? Esos deben ser los otros suministros. Vamos a quemarlo todo. Te vamos. Cuando quieras, ¿verdad, amiga? ¡Fuera! Por favor, un momento. Okay, debería de ir para acá. Bueno, primero el de acá. ¡Ah, me quemó! Ponga para allá, vente. Vente, dale, Alejandra. Viva su alma, dice. Vámonos pues. Pero no para allá. Para acá, vamos para allá. Let's go. Tengo que atravesar todo este puente. Creo que
Va a morir mi carrito. Aquí. Pasa por una buena cosa. ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Fuera del coche! ¡No quiero morir! Sería bueno encontrarlos. Tengo que volver al campamento. Ok. A que te salvo, te. Lo salvo y se echa a correr. Pato. Digo, si tú quieres que te maten, pues que te maten a la verga, ¿eh? Pero no, yo no quiero. Vamos a todos. ¿Alguien, ayúdame? ¿Y qué crees que estoy haciendo yo, eh? Paseándome, qué verga. ¡Corre! ¡Oh, mierda! ¡No! Necesito encontrar... Gemas. Me encantaría en este momento una lamparita. Un penado. Espérate, no. Gracias. Presto. Eso funciona. Te doy las gracias. Dale. Te bendigo. ¿What? Te doy aquí. Las gracias. Gracias. Dale el teclado. Bien. What the fuck? ¿Hay una lamparita por ahí? Taladro, güey, déjame hacer un taladro. Hay una casa cercana, está mejor. A ver, vamos a pasar la casa segura ya que. Todo un lugar donde pueda tener cosas. Yo no puedo. No puedo pelear. Ya sé. A la verga, no. Pues me dice directamente nada. No. Chihuaman. A la verga. No sé qué me tomé. Pero me jodió la vida.
¿Qué tengo? No tengo nada. Hay un cuchillo, unas gemas, los guantes, mapas. Puedo salvar la partida. Y con esa nota, creo que es hora de irme. Bueno, banda, gracias por ir y venir del stream. Nos vemos, que descansen y adiós.